chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín es tu Jardín. El día de hoy solamente quiero pasar a reportarme, a saludarlos y darles una vista algo rapidita de cómo se encuentra mi jardín, ya que varios de ustedes me han estado preguntando, se han estado preocupando por mí. Muchas gracias, muchas gracias por los que se han preocupado, por los que me han preguntado que cómo estoy, que por qué ya no he subido videos. Y pues es bonito sentir el apoyo de ustedes, es bonito sentir que ustedes también se preocupan por mí. Nada más agradecerles y a decirles que estoy bien. Simplemente, como ya les había dicho, pues inicié un pequeño negocio de vender plantas y eso me está quitando demasiado tiempo. Aparte de que soy ama de casa, tengo que ayudar igual a mis pequeños con los labores de las tareas, igual se me complica con el trabajo del hogar. Pero poco a poco vamos a ir retomando todas esas rutinas que teníamos aquí en el jardín. Créanme que me ha costado bastante trabajo. Hay varias de mis plantas que sí han resentido, igual el que yo no las esté cuidando, que no está al pendiente totalmente de ellas. Pero sin en cambio también hay otras que se han puesto hermosas. Y es como esta hermosa Echeveria pálida, también como este Aeonium Kiwi. Miren qué bellos colores tiene. Y esta Orostachys, también miren, me parece que va a florecer la hermosa. Y así como ustedes están viendo el jardín, es igual la primera vez que salgo a revisarlas. Después del último video que les subí, es la primera vez que vengo aquí a revisarlas, a ver cómo están. Porque no me había dado tiempo, la verdad no he tenido tiempo. Se me han complicado bastante los horarios. Por acá tengo una que está en floración y también les compartí en el grupo de Facebook. Para los que no saben, está un grupo de Facebook que se llama igual Mi Jardín es tu Jardín, y ahí les compartí una hermosa foto de mi secunda, de mi Echeveria secunda que me regaló mi amiga Carly Soto, que también está en floración. Ahorita voy a ir para allá para que se las muestre. Y esta es mi Echeveria, ay, ya se me olvidó, espérenme tanto. Y ya recordé el nombre, es una Echeveria Shaviana, que trae dos hermosas varas florales. Miren, están enormes, ya quisiera ver esas varas abiertas, esas flores abiertas, porque tiene bastante tiempo con esa floración. Por acá también les muestro que la garrita de oso, la última que había comprado, porque recuerden que tenía nada más la variegada que está por acá. Esta es mi Echeveria, ahora mi garrita de oso variegada. Era la única que tenía, pero hace poco compré esta y solamente venía una varita y bien pequeñitas. Y ahorita miren cómo está. Ya va creciendo, ya me está pidiendo otra maceta. Y con esto igual les quiero decir que a veces somos nosotros muy impacientes o a veces cuidamos de más a nuestras plantas y nos desesperamos porque no nos regalan floración o porque no crecen, pero igual el dejarlas un poquito solas, el dejarlas un poquito que crezcan a su propio ritmo, no estarlas vigilando tanto, igual les ayuda, porque de verdad que les digo, yo me he alejado un poco del jardín y sí han habido cosas malas, no les voy a decir que todo ha estado bien, ¿no? Porque se han pasado algunos detallitos, que algunas plantas se han estado etiolando, otras por el sol se han estado quemando. Ya hay muchas que tienen mucha hierba aquí. Miren, todo esto ya se los tengo que quitar. Esta se me quemó. Pero, como les digo, no todo es malo. Hay cosas buenas también. Esta se me estaba deshidratando, miren. Y tiró muchas hojitas, pero por acá está este, que miren qué bonito, qué color tan hermoso tiene. Y ahora sí, vámonos para acá porque les voy a mostrar la hermosa Echeveria secunda en floración. Miren, esta es la floración de la Echeveria secunda. Es una floración en color rosa con amarillito en medio y naranja. De verdad que se ve muy muy bonita, me encanta el color que tiene. Y el tamaño de ella está bastante grande, miren, un poquito más grande que mi mano. Aparte que ya trae bastantes hijos. Por acá miren, pueden ver. Y acá miren, ya les dije, cosas que pasan. Acá se cayó
un esqueje, bueno, un esqueje que yo había puesto ahí, se salió, entonces ya después le vamos a estar buscando dónde colocarlo. Pero miren, aquí están todos esos hijitos que trae ella. Voy a tener que separarlos porque cuando me los envió mi amiga Carly, pues decidí poner este que igual venía muy pequeño. Ya miren el crecimiento que tiene. Y la echeveria secunda igual venía pequeña. Entonces los coloqué juntos en esa maceta. Me gusta cómo se ve, pero pues ya cada quien está pidiendo su propio espacio. Y bueno, chicos, pues igual por acá hay muchas plantas que han crecido demasiado. Como ya saben, yo tengo aquí la planta de hierbabuena, eucalipto y entre algunas rosas. Y miren, y aquí la hierbabuena me está tapando los rosales. Entonces, igual ya necesita una poda. Está muy grande, tiene muy bonito color, pero ya me está tapando muchas plantas que pues igual necesitan su espacio. No pensé que fuera a crecer tanto la hierbabuena, pero sí se sí ha crecido demasiado. Y por acá está mi eucalipto, que igual ha crecido bastante y ya aquí tapó los lirios. Aquí miren, están los lirios que ya les hice un video sobre ellos, me parece, o les subí una foto, creo, que son los lirios que dan floración de color morado. Pero sin en cambio aquí la rosa igual ahí va creciendo. Por eso les digo, hay muchos cambios, hay muchas cosas que tengo todavía que acomodar, que podar, por decir, miren, aquí está esta hermosa. Dejen, recuerdo el nombre, Nochebuena, es una Nochebuena, pero ya está secando todas las hojitas, está sacando nuevas, pero sin en cambio estas pues ya se ven feas, lo que les hace falta es una poda. Y por acá tengo mis otras suculentas que igual han tenido buen crecimiento. Hay unas que igual van con floración o con hijuelos o que me están pidiendo igual un nuevo espacio, una nueva maceta. Pero poco a poco vamos a ir arreglando todo eso porque sí me hace falta demasiado tiempo para poder acomodar mis horarios para darles ese tiempo a mis plantas. Esta es una Crásula Monglow que igual tiene poco que la compré y ha estado directo al sol. Pensé que se iba a quemar, pero no se quemó, pero sí cambió el color. Miren, al principio la tenía yo en sombra, entonces por eso ven este tallo aquí como que algo estirado, porque yo pensé que no venía acostumbrada a estar directo al sol, sino en cambio después ya la fui acostumbrando, la puse directo al sol y ya tiene bien esas hojitas, bien compactas. Y bueno, chicos, pues eso es todo por el video de hoy. Gracias a todos los que se han preocupado, los que me han preguntado que cómo estoy, que qué pasó con los videos. Es una pequeña actualización rapidita de las plantas. Y bueno, nos estaremos viendo pronto en otro video. Se me cuidan mucho. Bye.